Buenos días, hoy estamos con Alberto Martínez, que es candidato a la alcaldía por el Centro Democrático en la... Lo he dicho bien. Forma parte de las entrevistas que digo al minuto, está realizando a todos los candidatos a la alcaldía. Estamos realizando a todos los candidatos a la alcaldía, digo, por las formaciones que se presentan el día 22 de mayo de las elecciones. Para empezar, sí que me gustaría que te presentaras, que me dijeras quién eres, a qué te dedicas. Bueno, pues encantado. Mi nombre es Alberto Martínez, como bien señalado. Estoy de candidato por el Centro Democrático Liberal. Tengo 19 años y, bueno, ahora mismo lo que me dedico es a formarme. Estoy estudiando el grado en Dirección de Gestión Pública en la Facultad de Ciencias Sociales y Pontevedra. Y, bueno, mi contacto con la política viene a raíz de mi carrera porque se trata de la ciencia política, de las asignaturas, y descubrí un campo que me atrajo bastante. Y a través de un amigo conocí este partido, que me interesó su proyecto, me pareció un proyecto muy bueno, un proyecto que hacía falta en esta España de dos, del bipartidismo, y creo que es una buena alternativa y bastante diferente de lo que propone el resto. Entonces me afilié, comencé trabajando muy ilusionado en el partido, y una serie de personas pues, han confiado en mí, han depositado su confianza, y ahora mismo me encuentro como candidato para llevar a cabo este proyecto. Una cosa que me intriga mucho, una persona que hace 3 años, o en las últimas elecciones, no ha podido votar. No puede. Claro, hoy es candidato. ¿Cómo se produce? ¿Cómo se puede saber? ¿Cómo te metes en la práctica? Es decir, y candidato a la alcaldía de la ciudad grande de Galicia con solo 19 años. Sí, mucha gente es lo que choca. Bueno, yo realmente también, cuando me lo propusieron, me llenó de alegría, pero también fui consciente, dije yo, la diferencia de edad es una cosa notable, que todo el mundo es lo primero que ve. Pero bueno, mi primer contacto con la política es que te había comentado, a través de la carrera, y me interesó, y con un amigo que me mostró el partido. Luego, a partir de ello, me fui leyendo los proyectos, las ponencias, fui enterándome de qué iba a quedar en este partido, qué es lo que quería, de dónde venía, cuál era su ideario, y me convenció de tal manera que es unido a la ilusión que tenía con la ciencia política, pues me hizo embarcarme en esto y trabajar. Lo último que me has hecho muy bien para la siguiente pregunta. Explícanos un poco qué es el Centro Democrático Liberal, sí. Cuáles son las bases programáticas, sí. Y qué es un poco lo que persigue, cuándo se fundó. Bueno, pues el Centro Democrático Liberal es un partido que nació a raíz de la incorporación del CDS al Partido Popular. En abril de 2005 el CDS se incorporó al PP, pero hubo un grupo, un colectivo del CDS que no estaba de acuerdo con esta incorporación y no participó en ella. Entonces, este colectivo, pasado un tiempo, acabó refundando el partido con otro nombre y le llamó Centro Democrático Liberal. Es, entre comillas, podríamos decir, el heredero del partido de Adolfo Suárez, pero con una tendencia liberal de centro que creemos que era necesaria en España y que creemos que era necesaria recuperar y tener presente en nuestro país, ¿no? Fue fundado en mayo de 2006, liderados por Víctor Sato, que fue nuestro presidente fundador. Y desde abril de 2009 contamos con el apoyo del Grupo Parlamentario Europeo Liberal, que estamos integrados en él, en el ELDR, European Liberal Democrats. Y para más señas, el pasado 17 de marzo en Madrid se celebró uno de los mayores acontecimientos del partido, en la que tuve la posibilidad de participar con el resto de los candidatos que se presentaban en el resto de España. Y recibimos el apoyo de la presidenta del Grupo Parlamentario Liberal, Annie Mates, y estuvo con nosotros en Madrid y nos ha apoyado ese día. De esto hace mes y pico y empezamos las elecciones con ilusión. Todos los candidatos, presentamos un montón de candidaturas por toda España.
para mí, de los que más me llama la atención y más me importa, es la creación. CDR tiene la intención de crear el defensor del emprendedor, una figura nueva, el defensor del emprendedor. Esta persona, esta figura, más bien, se encargará de gestionar un fondo para cubrir los gastos de controles y licencias con el objetivo de que el pequeño empresario pueda poseer más capital inicial para iniciar su actividad empresarial. Es una novedad que aportó el CDL, porque si por algo se define nuestro partido y por otras cosas que comentaré, es por el apoyo a las pymes y a los autónomos, a los pequeños empresarios, porque para nosotros son los que sostienen la economía de este país, son la mayoría de las personas, de los asalariados. Otros puntos también, tocamos medio ambiente, políticas sociales, por ejemplo, el transporte. Nos gustaría mejorar la comunicación en las parroquias periféricas de nuestro concello, porque los bitrasas, las líneas de autobús, pasan con una frecuencia un poco reducida. Queríamos aumentar esa frecuencia, acondicionar mejor estas zonas, asfaltarlas, señalizarlas, acondicionar mejor las vías públicas. Y también pretendemos aumentar el fomento del abono del transporte, ¿verdad? A más utilización, más agua, ¿no? Siempre, lógicamente, con